Amigos y amigas, se actualiza el catálogo de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium. Y en el video del día de hoy les voy a contar cuáles son los juegos que se van a estar sumando al catálogo de este servicio a partir del día 21 de noviembre. Si juegas en PlayStation o eres suscriptor de este servicio, te voy a invitar a que te suscribas a este canal porque aquí, mes con mes, cubrimos lo nuevo del servicio, los juegos que se agregan y todas las novedades relacionadas con PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium. En este mes de noviembre tenemos que se suman 8 juegos al catálogo de juegos del servicio PlayStation Plus, además de 5 clásicos, o sea, de esos juegos retro que puedes acceder teniendo el Deluxe o el Premium. Y vamos a empezar hablando de Tear Down. En este videojuego tienes una empresa de demoliciones que está en apuros financieros. Entonces, para salvarte económicamente a ti y a tu empresa, comienzas a tomar trabajos no tan legales, por decirlo de alguna manera, en los que básicamente se te encarga que entres a un sitio, robes algo y salgas antes de que llegue la ley. Lo curioso de este juego es que, a diferencia de otros títulos con premisas similares, es que aquí podrás utilizar todo lo que esté a tu alcance para destruir todo lo que se interponga entre tú y tu objetivo. Al principio los desafíos son fáciles, pero conforme avanza el videojuego, se van haciendo cada vez más complejos y requieren que pienses y que analices tus recursos disponibles y tus posibles estrategias para llevar a cabo el trabajo. Este es el único videojuego de la lista que va a estar disponible desde ahora mismo que estás viendo este video. El resto de juegos de los cuales te voy a hablar van a estar disponibles a partir del día 21 de noviembre en el catálogo del Extra, Deluxe y Premium. Ah, y además, este videojuego es un estreno día 1. Bueno, en consolas, porque el juego ya había salido en PC y ahora sale su edición en consolas, estreno día 1 en el servicio de PlayStation. Este título es un juego de rol fantasía medieval centrado en la narrativa y en el combate de acción en tercera persona, ambientado en un mundo fantástico lleno de monstruos. Y esto es Dragon's Dogma Dark Arisen, un título que ya está cumpliendo los 10 añitos y que llega al servicio, seguramente por el inminente anuncio de la segunda parte de Dragon's Dogma. Ya que recordemos que Capcom anunció Dragon's Dogma 2 y que el título tendría que salir antes de marzo de 2024, es decir, que es inminente que Capcom anuncie pronto la salida de Dragon's Dogma 2 con fecha y toda la cosa, posiblemente en los Games Awards. Entonces, pues te ponen el Dragon's Dogma 1 para que lo juegues y te vayas familiarizando con la franquicia, o quizás te intereses en la segunda parte. Bien, ¿qué es esto? ¿Qué es Dragon's Dogma? Te cuento, es un RPG de fantasía medieval promedio, super promedio. Genérico, pero efectivo. ¿Qué tiene de bueno Dragon's Dogma? ¿Por qué lo deberías jugar? Bueno, mira, el título envejeció bastante mal. Los diálogos y las animaciones no están buenas y tampoco propone grandes cosas al día de hoy, aunque sí, en su momento, fue un título bastante fresco. Sin embargo, es un juego con una historia central lo suficientemente interesante como para que quieras jugarlo, una jugabilidad interesante y una dificultad bastante buena. Y además es uno de esos RPGs que no requiere que estés 100 horas farmeando para enfrentarte a un jefe pesado, sino que pues te lo puedes pasar más o menos como viene el juego sin la necesidad de estar subiendo de nivel, consiguiendo cosas y demás. O sea, se deja llevar el título y en unas 30 horas, si vas a lo tuyo, te lo terminas. A ver, no soy fan de Dragon's Dogma, se habrán dado cuenta, pero no es un mal juego. Sí, es un juego que creo que envejeció un poco mal, pero no es un mal juego y creo que está bueno que lo estén agregando, porque estamos en tiempo de revisitar Dragon's Dogma y fijarnos si nos interesa jugar la segunda entrega, que va a salir posiblemente los primeros meses de 2024. ¡Ay, Dios mío! Mobile Suit Gundam Extreme vs. Maxi Boost On. Por Dios, ¿qué es el nombre de este juego? Es larguísimo. Bueno, a ver, no tengo idea de qué trata este juego. A primera vista parece un juego mega japonés de peleas en tres dimensiones, así que me tuve que remitir a Google para averiguar de qué se trata esta propuesta. Y resulta ser que el sitio oficial de este videojuego dice que esto es un juego de acción combate por equipos 2 contra 2 que te coloca en los mandos de los Mobile Suits de una gran variedad de títulos de Gundam. Puntualmente te ofrece 183 robotitos.
robotitos, mechas, para pelear en peleas que se realizan en parejas de 2 versus 2. Al parecer, este videojuego es el port a consolas de una máquina recreativa japonesa que salió en 2016. Bueno, más que esto no les puedo contar porque honestamente no había jugado esto en mi vida. Luego tenemos el Dead Island Riptide Definitive Edition, que es el Dead Island original, pero con la remasterización que le hicieron hace como unos 7 años para consolas de anterior generación, y además todo el contenido que se lanzó para este juego. Es decir, esta es la edición definitiva del primer Dead Island. Uf, este es uno de los míos, ¿eh? Este es uno de esos juegos que me encanta recomendarles a ustedes. De la narrativa de este título no te voy a contar nada, porque es una de esas cosas que le aporta personalidad al juego. La intriga de no saber qué está sucediendo en realidad. La otra cosa que le aporta personalidad a este título, y de eso sí te voy a hablar, es la jugabilidad. En Superliminal estás atrapado dentro de un mundo en donde los objetos cobran un sentido muy diferente de dimensiones, de realidad, de posición y de demás cosas. Y en este mundo, la perspectiva puede hacer que las cosas cambien drásticamente. Superliminal es un videojuego de rompecabezas. Te plantea un problema o una incógnita que tienes que resolver para poder avanzar en el juego y pone a tu disposición lo necesario para resolver esta incógnita o este rompecabezas. A veces, a simple vista, está todo lo que necesitas y a veces, bueno, requiere que pienses fuera de la caja. Si te gustan los juegos de rompecabezas, este título es una delicia. Y es un juego que si eres hábil o eres rápido para este tipo de juegos, pues te lo vas a pasar en unas 2 o 3 horas máximo. Y si quizás te cuesta un poquito más, unas 5 o 7 horas y ya te lo terminas. Muy recomendable. Eiyuden Chronicle Rising es un título de acción en 2 dimensiones con una exploración casi Metroidvania, pero que no llega a ser un Metroidvania, es decir, es como un Metroidvania Light. El título está ambientado en el universo y la fantasía de la saga Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Y aquí está quizás el primer problema del juego. Y es que el título no está malo. De hecho, cuando salió hace un año y tantito, me tocó revisarlo de salida y me divirtió bastante, aunque acabé abandonándolo por el hecho de que no me llamaba la atención los personajes ni la historia del videojuego porque no conozco la saga. Y por eso les digo que quizás ahí radica el primer problema del juego. El segundo problema que tiene este juego es que es demasiado genérico y demasiado fácil. Muchas veces, la gracia de este tipo de videojuegos de acción en 2 dimensiones es que sean desafiantes o difíciles de pasar, con jefes potentes y con desafíos que te hagan intentarlo varias veces. Pero este título no. Es muy facilito. Tiene un apartado gráfico espectacular y una historia que puede llegar a resultar bien, aunque por momentos tiene mucho texto. El argumento nos cuenta que nosotros somos una especie de exploradora que llega a un pueblo que está destruido por un terremoto y nos ponemos a hacer de recadera y a solucionar los problemas que tiene el pueblo para reconstruirlo y así obtener lo que necesitamos y seguir nuestro viaje. Tenemos 3 personajes, pero en realidad jugamos solo con uno y el resto de los personajes sirven para apoyos, de combos y demás cosas. No es feo, pero tampoco está bueno. Está ahí, gris. Es un título que tiene los elementos más genéricos del mundo y una jugabilidad que se ve muy bonita, pero que luego no presenta grandes desafíos. Y muchas veces el hecho de que el título no presente grandes desafíos lo termina convirtiendo en algo anecdótico. En fin, si no eres muy hábil con los juegos de plataformas o los Metroidvanias y demás, si quieres probar con un primer título, quizás va por ahí. Y si no, pues a otra cosa. Y vamos con 2 juegos que honestamente no solo nunca jugué, sino que ni siquiera conocía. El primero es Nobunaga's Ambition Taishi, un título que vendría a ser la 15ª entrega de la franquicia Nobunaga's Ambition, una franquicia de estrategia militar y control territorial basados en la historia real japonesa. Esta franquicia de videojuegos de gran estrategia y combate por turnos vio la luz por primera vez en 1983 y desde ahí hasta el día de hoy tuvo 16 entregas numeradas y esta es la anteúltima entrega más reciente. Este es un título que salió hace unos 3 años y aquí manejaremos un clan japonés con el objetivo de dominar territorial, militar y diplomáticamente varias regiones del Japón feudal. Uf, y vamos con otro de nombre larguísimo. Alternate Jake Hunter Daedalus The Awakening Golden Jazz. O bueno, usted imagíneselo como si yo lo hubiera pronunciado bien. Este título
título es una especie de visual novel, es decir, uno de esos juegos en donde no juegas. Básicamente, pues escoges cómo va a seguir el diálogo, resuelves algunos acertijos y no mucho más. En el que se presenta una historia en la que mataron a nuestro abuelo y nosotros tenemos que averiguar quién fue. Pero antes de que te emociones, si te gustan las novelas visuales, si no, no sé por qué te emocionarías con esto. Antes de que te emociones, te digo que el título solamente está en inglés y japonés. Sí, o por lo menos eso se deja ver en la página oficial del título dentro de la PlayStation Store, que solo está en japonés y en inglés. Lo cual, a menos que sepas japonés o inglés, pues te va a impedir que juegues este juego porque está en esos dos idiomas y se trata de eso, de hablar. ¡Oh, sí! Se ve muy divertido. Hay gente que le gusta las novelas visuales y les encanta este tipo de contenido, pero que sepan en inglés o japonés. Hasta aquí los títulos nuevos. Pónganme del 1 al 10, ¿qué opinan? Hasta aquí, ¿qué les parece la lista de agregados? Polémica, ¿no? Bueno, ahora vamos con los clásicos. Porque tenemos también PlayStation Classics que se suman este mes de noviembre. Estos juegos retro, entre varias comillas, se suman al catálogo de a cuentagotas, de a poquitos. Pero este mes tenemos bastantes. El primero que nos llega es Grandia, un RPG japonés que nos cuenta la historia de Justin, un niño que gracias al poder de una piedra mágica que le dio su padre, viaja a un fantástico mundo para convertirse en el héroe que los va a salvar a todos. La historia más trillada del mundo en un clásico de PlayStation 1, que igualmente no llega al juego de PlayStation 1, sino más bien llega al remaster que se le hizo hace algunos años, que se ve un poco mejor. Luego tenemos un plataformas de aventuras clasicón basado en la película de Up, el videojuego de Up, un título de 2009 que honestamente no jugué en su momento y no creo que juegue ahora tampoco. Luego tenemos el Klonoa Fantasy Reverie Series, otro juego que no puedo pronunciar el nombre. Una colección de dos títulos de la saga Klonoa, una saga de Namco que salió por el, no sé, no me acuerdo, al año, para el PlayStation 1 y para el PlayStation 2. Que fue un intento de Namco por tener una mascota. O sea, Sega tenía al Sonic, Nintendo tenía al Mario, Sony tenía al Crash. Y bueno, Namco quería su mascota y se inventó esto. Que luego quedó en la nada mismo. Bueno, lo mismo. Esta es una remasterización que mejora un poco las gráficas del Klonoa de PlayStation 1 y el del PlayStation 2. Ah, pero si lo tuyo es la acción trepidante poligonal, seguramente te interese jugar Jet Moto o Moto Jet. Moto Jet, creo que era Moto Jet. Miren si no lo habré jugado, que ni siquiera me acuerdo cómo era el nombre. Este es un juego de carreras de motos voladoras, que también son motos de agua, motos de tierra, una de esas cosas que se inventaban en los 2000, con tal de atraer la atención de los más jóvenes porque el videojuego era alocado y juvenil. Y por último tenemos Parapate Rapper 2, un juego rítmico que te voy a decir que la única forma que puede que esto te pueda llegar a interesar o quieras jugarlo es que le tengas cariño por tu infancia. Porque si no, no. No sé a quién le puede gustar esto, la verdad, honestamente, perdón si te ofendo, está horrible. A ver, que si lo jugaste en su momento, quizás lo quieras revivir y te emocione. Parapate Rapper. Pero si no, lo bueno es que los clásicos de este mes llegan también para el Deluxe completitos. Ustedes saben que los clásicos de PlayStation 3 no pueden ser ejecutados si no es a través del streaming de videojuegos, entonces al Deluxe no llegan. Pero en esta ocasión no tenemos ninguno del PlayStation 3, son todos del PSP o inclusive remasterizaciones lanzadas para el PlayStation 4, así que llegan todos al Deluxe y por ende también al Premium. A ver, hay mucho para jugar dentro del catálogo de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium. Y al igual que digo con el catálogo de Game Pass, por ejemplo, estos servicios no siempre viven de lo que se agrega constantemente, sino más bien de todo lo que ya te ofrecen para jugar. Y dentro del catálogo de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium hay muchas cosas interesantes para disfrutar y quizás sea el momento de revisar un poco lo que se agregó anteriormente, porque lo de este mes, el tier down está bueno y te recomendaría que pruebes Dragon's Dogma para ver de qué va y a ver si te sumas con Dragon's Dogma 2. Eso está interesante. Y si quieres repasar lo que se agregó en anteriores meses al catálogo de PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium, te recomiendo que veas estos videos, donde quizás sí encuentres algún juego más interesante que estos para jugar este mes en el servicio. Y por supuesto te invito a que te suscribas a nuestro nuevo canal de Xbox si es que también te interesa el Game Pass, porque Game Pass lo hago en este canal. En este hago PlayStation Plus Extra, Deluxe y Premium. Gracias por ver.
un like, te lo voy a agradecer con el corazón y nos vemos la próxima.